go to the unvaccinated, blow it into them, blow dart it into them. Can't blame them. I can't, but at the same time, like, blow dart. It's where we're going. There needs to be a registry of the people who aren't vaccinated. Although that's sounding very Germany. The Germany that you're thinking of is not Nazi Germany. He looks like that to you, age. Yeah. I mean, think about it like the Jewish star. Hola a todos, soy John Anderson desde China. Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a hablar nuevamente de la agencia de periodismo independiente llamada Proyecto Veritas, que últimamente estaría destapando un montón de cosas que se están diciendo por parte de empleados de las agencias gubernamentales, en este caso de la FDA, sobre el tema de las vacunas, diciendo que probablemente, si estaría en sus manos, van a implementar medidas totalmente draconianas que, ojo, en sus propias palabras dijeron, equivaldrían a la Alemania nazi y que, de ser posible, lo harían puerta a puerta. Esto fue captado en una entrevista encubierta. Fingieron tener una cita con este hombre para que él hablara en una conversación normal sobre estos temas, dando todas estas declaraciones. So if they start handing out vaccines, I'm gonna go door to door and stab everyone. I'm gonna go door to door and stab everyone. Y aunque, amigos, como ustedes bien saben, yo una y otra vez les he dicho que yo para nada soy antivacunas. No se puede imponer algo por la fuerza. No estoy de acuerdo en que se le imponga el uso de un medicamento a alguien que no quiere hacerlo voluntariamente. Estas cosas son una decisión personal, una elección. Pero que empleados oficiales estén diciendo esto y que se imponga de una manera draconiana de poner las cosas puerta a puerta, esto realmente se sale de cualquier cabeza y es una locura. Mejor dicho, vean todas estas declaraciones por ustedes mismos. Sí, Johnson y Johnson, como ir a los no vacunados y ponérsela, lanzarles un dardo. Es como me siento en este punto. Aparentemente necesitarías un test de coeficiente intelectual, si lo fallas te ponen la vacuna. Y los fondos están ahí, es fácil de hacer, lanzar dardos, es lo que necesitamos, hecho. Es terrible, pero en este punto estoy como que no me importa tu autonomía corporal, porque no es solo la autonomía de tu cuerpo la que pones en peligro. Creo que, en mi opinión, la industria del ejercicio está lidiando con esto. Tendremos que forzarlo puerta a puerta, ¿verdad? Bueno, un censo va de puerta en puerta si no respondes. Así que tenemos la infraestructura para poder hacerlo. Costará mucho dinero, pero pienso que en este punto se necesita una lista de personas que no estén vacunadas. Aunque esto suene mucho como a Alemania. Al mismo tiempo, es difícil, porque no creo que haya, como dije antes, con otras cosas, no creo que haya una buena elección. No hay elecciones negras o blancas, solo hay matices grises, porque blanco y negro no es posible. Porque si empiezan a entregar vacunas, yo iré puerta a puerta para pinchar a todo el mundo. Así que el índice de muerte ha bajado. Y esta es una de las cosas que odio de las estadísticas. A veces puedes jugar con ellas, de modo que puedes mostrar la información del modo en que quieres. Definitivamente puedes hacer eso si permites que el COVID mate a todos de más de 60. Todos por debajo de esa edad van a tener un periodo más fácil de recuperación en su mayor parte, así que el índice de mortalidad bajará. Es como, estamos haciendo un buen trabajo, la mortalidad bajó, pero es como, ok, mataron a 400 millones. Y de nuevo, es una de las cosas acerca de estadísticas que no me gusta. Sí, de nuevo, entiendo la posición de la FDA, porque es como si ellos solamente producen datos para gente de más de 65 años, con dosis de refuerzo, así que no tienen datos para decir lo mismo de la gente de 20 años. Y es como, bueno, ¿tenemos datos para saber si es dañino para los de 20 años estas dosis? Esta es mi pregunta. Pero que no dan una actualización. Así que yo soy como, bueno, lo entiendo, pero al mismo tiempo no lo entiendo. Pero bueno, esa es mi opinión. Si eres un periodista encubierto, no me vayas a citar. Así que esto es lo que realmente es crudo de la economía. Tenemos un valor que le asignamos a cada vida humana.
Así que cuando pienso acerca de mandatos del gobierno como estos, pienso que cada vida humana pues tiene un precio y a su manera, pero... Ok, si das 1,000,000 de vacunas y 2 de ellos tienen coágulos de sangre, tienes una pérdida de 10 millones, más o menos, según el marco de tu gobierno. Porque cada vida está estimada en cerca de 5 millones y de nuevo esto puede variar y todo lo demás. Pero si bien puedes dar ese 1,000,000 de vacunas, tendrás todo de vuelta a la normalidad. ¿Estás haciendo más de esos 10 millones o no? Y esa es la forma en la que nos entrenaron para tratar y pensar acerca de estas cosas en términos de costo-beneficio y todo eso. Lo más curioso es que posterior a todas estas declaraciones, la Agencia Independiente de Periodismo fue a visitarlo nuevamente y lo confrontó, le mostró los videos de sus propias declaraciones. Pero él en ese momento decidió huir. Si él hubiese refutado, fácilmente hubiese dicho algo como: esperen, no, esto solo fue una conversación casual y es algo que realmente no queremos implementar. Yo solo lo estoy diciendo en el calor del momento como algo que estoy hablando casualmente. Pero él no respondió eso, sino que simplemente se fue. Vale, amigos, eso ha sido todo por el momento. Así que no sabemos más adelante qué va a pasar. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a esto? ¿Quieren que siga hablando de Proyecto Veritas? Ya que en la comunidad de habla inglesa se han destapado un montón de cosas. Pero realmente no sé si en la plataforma se me permitirá publicar la totalidad de los videos. Como les dije, yo no soy antivacunas, pero estas cosas son una decisión personal que no se debe imponer por la fuerza. También a la fecha de subido este video, en Australia las cosas están totalmente locas porque se están poniendo unas medidas extremadamente fuertes y la gente de allá está hablando de este tema, de que se piensa poner medidas así en otros países. Probablemente les hable también de este tema más adelante. Así que, amigos, estén pendientes. Muchas gracias por su apoyo. Compartan este tipo de videos. Recuerden que se pueden suscribir, activen la campanita de notificaciones, por favor, para que no se pierdan este contenido. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, compartir para más videos como este y estamos conectados.